¿Qué tal, amigos pescadores? ¿Cómo les va? Bueno, en este bloque vamos a pescar a una de las mejores lagunas de la temporada 2023 para pesca de pejerrey. Estamos hablando de Cuero de Zorro en Trenquelauquen, a 480 kilómetros de Capital Federal por ruta 5 y ruta 33. Y bueno, acá ofrece los servicios Hugo Loreda, un guía muy reconocido, también por su sobrenombre Daika Pesca, quien está ofreciendo sus servicios con varios trackers y guías de pesca. Están haciendo muy buenas pescas de pejerrey, más que nada con paternoster buscando abajo o con línea de flote y brazoladas largas de 80 centímetros, 1 metro, lastrándola con una munición, haciendo que baje más rápidamente. Lo que sí, como van a ver en imágenes, los portes son excelentes, un promedio de 500 gramos, pejerrey muy vigoroso, gordo, bien alimentado. La laguna, por suerte, tiene 3 metros en la parte más profunda y se encuentra en buen estado. Sabemos que es un año difícil, las lagunas, hay muchas que están con problemas de agua debido a la sequía, así que esta es una de las que está en buenas condiciones, así que le recomendamos tanto el servicio que ofrece Hugo Lorea como la pesca aquí en Cuero de Zorro. Bueno, acá estamos con los chicos de La Pampa. ¿Cuánto hace que vinieron ustedes? Hace 2 semanitas, Huguito, vinimos y volvimos. ¿Y cómo le fue hoy? De 10, mejor que la otra vez. Mejor. Porque ahora atrapamos los matungos de 700, 800 gramos más o menos. Bien. La verdad que muy contento. A ver, vamos a verlos. Va, terrible matungo, ¿eh? Me tienen en comparación lo que es la lata de 20. Terrible peje. Muy bueno. Muy buena pesca tuvimos hoy, ¿eh? Bueno, chicos, muchas gracias como siempre, ¿eh? Bueno, gracias, chicos. Nos vemos la próxima. Gracias. Laguna Cuero de Zorro, pesca junto al guía Hugo Lorea Daika Pesca. Salidas diarias en embarcación tracker a las mejores zonas de pesca. Alojamiento y carnada. Comunicate al teléfono 2392 52 43 79 o al 2392 48 40 52. Facebook Hugo Lorea, Instagram Daika Pesca. Riles Escualo presenta su gran variedad de riles para los pescadores costeros. 66 años en el mercado. Acompañó a tu abuelo, a tu padre, a vos y mañana seguirá acompañando a futuras generaciones. El compañero fiel de los mejores momentos. Los riles Escualo son de gran durabilidad y existen todo tipo de repuestos. Para más información comunícate al 11 25 34 75 22 o visita el Facebook Escualo o el Instagram
Instagram Escualo Oficial. Algo de lo que tenemos en multifilamentos, diferentes marcas, diferentes capacidades, en rollos de 100, 200, en bobinas de 500 metros. Bueno, como verán, por ejemplo, acá tenemos algún modelito de la marca Daiwa. Es un multi japonés, la verdad que muy bueno, muy buena calidad. El multifilamento es muy sedoso, lo cual te permite lanzamientos más largos y tiros más precisos, digamos, para aquel que busca aplicar contenido. Tenemos también el 4 hebras, que es una muy buena calidad, muy buena prestación. El ya conocido Power Pro, que es de Shimano, en diferentes modelos, el Super 8 Slick y el Power Pro tradicional de 4 hebras. Bueno, acá por ejemplo tenemos dos modelos de la marca Lexus, también en 4 hebras y en 8 hebras, por rollo de 100 metros esto, para que quiera cargar un reelcito. Al igual que estos de la marca Xfish, que vienen en 4 hebras y vienen en bobinas de 100 y de 200 metros. La verdad que este es un multi super accesible, la verdad que está muy bueno, tanto calidad como precio, así que ese no se duerman, aprovechenlo. Y por último, algo que vendemos también bastante son las bobinas de 500 metros, también a un precio súper accesible en relación de cantidad, no importa el diámetro, desde el 0.12, 0.10 hasta el 0.50 viene por 500 metros y el precio es el mismo, así que no se duerman, aprovechenlo en la marca Xfish, el modelo Webster y el Whiplash de Perfect, ambos en 500 metros. Así que bueno, ya saben, tienen otro dato aquí de la pantalla, nos preguntan por un color, algún diámetro en especial que necesiten, alguna calidad o algún multi que estén buscando, que bueno, en el caso que no tengamos vamos a tratar de averiguarlo si se consigue. Así que ya saben, tienen otro dato aquí de la pantalla, nos pueden escribir por Facebook, por Instagram, por WhatsApp, por mail, ahora tienen un montón de opciones para encontrarnos, estamos en Morón, así que ya saben, nos esperamos. Pescadores, estoy viajando hacia Laguna La Picasa, sur de Santa Fe, ingresando por la localidad de San Gregorio. Vamos a estar realizando una nota de pesca de pejerrey, un relevamiento junto al guía Hernán Fiorentini de Fishing Excursion. Tiene un equipo de embarcaciones Albatros 640 con motores 4 tiempos, bueno, brindando un servicio realmente de primer nivel. Así que bueno, ya estamos acá pronto a bajar al camino de tierra para transitar los últimos 10 kilómetros que nos separan del espejo. Así que bueno, ya vamos a ir mostrando las imágenes cuando ingresemos al pesquero. Vamos a tratar de charlar un poquito también con el encargado del pesquero para que nos cuente las mejoras que han hecho en esta temporada. Así que bueno, nos vemos en un ratito.
Bueno, acá estamos viendo todo el estacionamiento de embarcaciones. Estas son las embarcaciones de los guías. Tiene un buen servicio de guías la laguna, mucha cantidad de embarcaciones. Tiene también bajada de lanchas para lanchas particulares, así que ya lo vamos a ir mostrando. Bueno, acá estamos viendo un poco las embarcaciones del equipo de Fishing Excursion, Albatros 640, motores 4 tiempo. Buenos días, amigos pescadores. Ya nos encontramos acá, Laguna La Picasa, en Pesquero Laguna La Picasa. Acá estamos junto a Hernán Fiorentini, quien es nuestro guía, con quien vamos a salir hoy a hacer la nota. Y con Hernán Schwab, el ruso, como lo conocen acá en el pesquero. Él es el encargado, precisamente, del pesquero. Y bueno, bienvenido al programa, ruso. Y bueno, aprovechá para contarle un poquito a la gente cómo es este inicio de la temporada 2023, las mejoras que han hecho, los servicios que va a contar el pescador cuando llegue a la laguna. Buenos días, Eduardo. Buenos días, Hernán. Bueno, acá quien les habla, el ruso, encargado del pesquero, como dice Eduardo. Acá un poquito lo que va a ser el inicio de temporada. Ya dimos inicio, nada más que, bueno, problemática del agua, que por ahí no podíamos iniciar muy, muy temprano, pero mucha, bueno, bajante, mucha sequía. Mucha bajante, sí. Sequía, entonces profundizamos el canal para que no tengan inconvenientes las embarcaciones, hacer una nueva bajada, porque la bajada, como las que han visto el año pasado, no la pudimos brindar. Y bueno, por lo menos por el momento no tenemos ningún inconveniente, gracias a Dios. Perfecto. Decimos también que el pesquero va a contar con sanitarios, cuenta con, sí, parrilla, lugar para acampar, ¿no es cierto? Sí, sí, ningún problema. Hay baños químicos, playa para acampar, para venir con un motorhome, casilla. Tenemos, lo único que no tenemos es luz eléctrica, pero ningún inconveniente. Si hay que cargar un teléfono, a brindar un poco algo de luz, ningún problema. Perfecto. Ya estuvimos mostrando un poquito las instalaciones recién cuando llegamos, estuvimos mostrando las lanchas, bueno, así que bueno, Fishing Excursion este año a full acá en Laguna La Picasa. Y otro año más acá en la Laguna La Picasa, junto al pesquero La Picasa. Y bueno, sabemos todos que estamos arrancando la temporada y bueno, ahora vamos a probar. Y va a ver los resultados. Acá estamos, ya nos estamos subiendo a la embarcación junto a la gente de Payo Argentina, que por supuesto me facilita toda la indumentaria para las notas. Ya salimos a pescar y vamos a mostrar en imágenes, y espero que la disfruten. Bueno, acá ya estamos navegando, ingresando a la laguna, con precaución porque hay muchos palos, y bien están todos marcados, están marcados con bandera o con bidones, pero bueno, hay que navegar con precaución los primeros metros, los primeros 4.000, 5.000 metros, en una zona donde de campos inundados y han quedado, bueno, todos los postes de viejos alambrados, y hay que tratar de no tener ningún inconveniente, ningún accidente.
Bueno, Hernancito, ya estamos acá en la laguna arrancando la pesca, mostrando el equipito que vas a utilizar vos, así ya la gente se va poniendo a tono con lo que tiene que traer. Bueno, estamos con una caña de Laguna Brava, con reel y multi y una bollita palito. Perfecto, boya de línea de tres boyas, bajadas que cuando estamos. Y estamos entre 20 y 30 centímetros. Arriba, está picando arriba, está picando arriba. Dale, perfecto, ya armamos y tiramos. Ay, mojarra viva como carnada, por supuesto. Sí, sí. Bueno, vamos arrancando la mañana, Hernán. El primero de la mañana. Lindo pescadito. Pescadito en medida. Y lo que se está dando ahora, pejerrey de medida de 25, 28 pesos centímetros. Así que bueno, vamos a seguir. Bueno, seguimos con los pejes acá de la Picasa con Hernán Fiorentini. Fishing Excursion. Vamos. Muy bien, Hernán. Vamos arrancando de a poquito a la mañana. Bárbaro. Vamos, Hernancito querido. Vamos, Hernancito querido. Vamos. Lindos pejes, che, lindos pejes. Bueno. En Berisso, Sebastián Ronin te invita a pescar los grandes pejerreyes del río de la Plata. Partiendo desde Marina del Sur, comunicate al 2214 19 44 49 o al 2215 08 69 23. En Facebook, Seba Ronin o Héctor Pesca. En Quilmes, el guía Gustavo Almela te invita a pescar los grandes pejerreyes del Río de la Plata. Salidas diarias desde el Club Náutico de Quilmes a la mejor zona de pesca. Cuenta con embarcación de 8 metros de eslora y fuera de bordo de 150 caballos. Comunicate al 11 63 98 59 96. Cauque Artículos de Pesca presenta su nuevo catálogo para la pesca de pejerrey con boyas de poliestireno, con capilar de aluminio y 10 manos de pintura. Máxima durabilidad y mínima resistencia al hundimiento, dedicados principalmente a la pesca de pejerrey, brindando productos de excelente calidad. Venta mayorista al 2364 34 66 97 en Instagram y Facebook Cauque Pesca. Señores del pescador, acá en Mariano Pesca siempre le tiramos cosas que son insólitas. Sabemos que está habiendo muy buena pesca de pejerrey en Cochicó y en Hinojo. En Cochicó la única cualidad que el pescado está casi a 3 metros y medio, pero hay una pesca que es extraordinaria. No hagan la depredación que he visto de gente que mete 200 pescados en un bote entre dos personas. Realmente está como acardumado, se pesca con un paternoster. Esto es para hacerla más difícil en este momento, pero para disfrutarla. Camina muy bien la salada de madariaga, que hay buen pescado. Escuchen, porque no lo van a escuchar dos veces en este año. ¿Ustedes recuerdan la inflación que hubo? Bueno, acá en Mariano Pesca estas líneas, platita en mano, ¿eh? Así, no me vengan con pavada ni nada por esto. Platita en mano. 1.100 pesos no existe. Ustedes van a cualquier negocio y no van a conseguir las tres boyas por 1.100 pesos. Acá le vendemos las tres boyas, pilotín, rotor de acero, anzuelo 1210. Hay algunas que vienen con el rotor yo-yo, ven, para regular, otras con boya yo-yo. Ven, tenemos de todo preparado para esta temporada. Cash, 1.100 pesos, los esperamos en el mostrador. Ni en Mercado Libre lo consiguen. Novedades en La Unión Pesca. Ingresaron bolsas de dormir de materiales de primera calidad y gran durabilidad.
colchonetas muy fuertes en varios colores, ideal para camping o playa. Excelentes copos para pesca con mango extensible. Venta mayorista al teléfono 11 54 31 71 03 o al WhatsApp 11 67 25 2300. www.launionpesca.com.ar. En Mar del Plata, Sandocán te invita a pescar toda la variada de altura. Salmones, meros, chernias, pez limón. Comunicate al teléfono 54911-4986-7694. Hola amigos de Pescador, de Zona Pesca, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Bueno, en esta ocasión vamos a mostrarle un par de combitos y algunos triles y cañas por separado, por ejemplo lo que es la pesca de embarcado. Tenemos la opción en la marca Waterlog, el reel es el Tracker, reel de muy buena capacidad, carretel metálico, manija de metal, la caña es de grafito, todos los modelos que ven acá son cañas de dos tramos, pero también disponemos en un tramo. Es una caña de grafito para pescar con multifilamento o con nylon, cualquiera de las dos opciones que precisen, la verdad que pueden usarlo tranquilamente. Esta es una opción en la marca Waterlog, tenemos una opción en la marca Omoto y la marca Colony, por ejemplo, como era este, el reel es Colony. La caña es Omoto, también es una caña con muy buena potencia en dos tramos, con pasajeros de óxido de aluminio. Después tenemos alguna opción en caña un poquito de más blanda de punta, aquellos que les gusta hacer trolling o que necesitan algo más suave a la hora de sensibilidad. La caña es de la marca Colony también, es una caña de 15-45 libras en grafito, con mango de corcho. Bueno, seguimos pescando acá en Laguna La Picasa, junto a Fishing Excursion, Hernán Fiorentini. De a poquito se va dando che la pesca, pescadito a medida. Bueno, también sacamos mojarrones. Están todavía activos, hay que decirle a la gente, todavía están activos los dientuditos de laguna, los mojarrones. Pues bueno, las temperaturas no han descendido lo suficiente, así que bueno, mezcladita la pesca viene. De a poquito, listo para cerrar, estando cerca del pique, cerca de la lancha se está dando, así que bueno. Bueno amigos, estamos acá promediando la jornada de pesca. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a preparar un ceviche de pejerrey, Obviamente yo ya traje el pescado cortadito, limpio, porque como es pescado crudo hay que tenerlo bien bien lavadito. Así que Hernán, bueno, va a enfocar acá. Acá tenemos ya el pejerrey cortado, tenemos morrón rojo, morrón verde, cebolla, cebolla blanca en este caso porque no conseguí cebolla morada, y perejil, que es el toque del ceviche. Yo le puse un dientito de ajo picado también, algunos se lo ponen, otros no, eso va en gusto de cada uno, un poquito de sal y pimienta. Esto le vamos a agregar ahora el limón, esto se cocina con limón, y lo vamos a dejar con el limón unos 20 minutos, media hora, para que se vaya cocinando la carne y luego poder comer. Acá tenemos ya los limones exprimidos, nos trajimos el exprimidor y todo. Vamos a exprimir uno más para... Así ustedes ven. Bueno, y acá, el juguito de limón lo vamos a empezar a echar en la preparación esta. Ahora vamos a exprimir unos limones más, por supuesto. Esto lo vamos a ir mezclando con el jugo del limón. Y después de 20 minutos, media horita, vamos a mostrar cómo va quedando el pescado que se va a ir cocinando con este jugo de limón. Así que nos vemos en un ratito.
Bueno, seguimos pescando. Mientras esperamos que se haga el ceviche, que se esté, que esté listo, seguimos con los peques. Ah, lindo pejerrey, lindo pejerrey, che. Espectacular. Es Hernán, muy bueno, che. Lindo tamaño, más parejito, ¿eh? Bárbaro. Bueno, seguimos acá con los pescaditos en casa. Espectacular. Ya el ceviche le debe faltar poco, muchachos. Ahí lo vamos a mostrar también. Dale, seguimos. Bueno, cambiamos línea. Ahí mostrar a Hernán, puse unas bolsitas blancas, ¿eh? Para ver si cambiaba el pique. Bueno, recién tiramos con la línea nueva y apareció uno lindo, 32 centímetros más o menos. Así que bueno, seguimos pescando. Un juvenil este, pequeñito, bueno. Ya vamos con el ceviche, muchachos. Bueno, amigos, llegó el momento de presentar el ceviche. Lo prometido es deuda. 40 minutos lo tuvimos ahí cocinándose con el limón. Así que bueno, vamos a mostrar a Carnancito cómo va quedando. Mirá, cómo cambió el color del pescado. Cómo la carne se puso bien blanca, un blanco mate. Pues el limón lo va cocinando. Así que ya lo vamos a probar, vamos a servir en dos. Para mí, vamos a compartir una jornada de pesca y de gastronomía, porque esto debe estar realmente fantástico. Una alternativa más de una salida de pesca, prepararse un cevichito, obviamente, traer agua potable para limpiar bien el pescado, para lavarlo. Nosotros ya lo trajimos cortado, como dije hoy. Un poquito más. Así que ahí les paso el. Impecable, impecable, muy sabroso. Acá venimos con uno gran, clavó uno lindo. Lindo, lindo pescado ese Hernán. Lindo pescado. Bueno, van apareciendo algunos más lindos, che. Viene medio duro el día, pero bueno, se va dando el pique de a poco. Se va dando. Bueno, amigos, finalizando la jornada de pesca acá en Laguna La Picasa. Pesquero Laguna La Picasa junto a Hernán Fiorentini de Fishing Excursion. Así que bueno, habrán podido apreciar en las imágenes la pesca que hemos logrado. Hemos filmado unas cuantas capturas, otras bueno, no las hemos podido filmar por ahí porque no nos dan los tiempos para agarrar la cámara. Así que bueno, Hernán, queremos agradecerte como siempre por participar del programa, por mostrar a la gente lo que está rindiendo ahora Laguna La Picasa. Si bien todavía hoy tenemos un día casi de 30 grados, todavía hace mucho calor, por eso también mezclado con el pejerrey hemos visto bastante capturas de mojarrón o de dientudo, pero bueno, vamos a tener esperanza que con el correr de los días, a medida que bajen las temperaturas, se va a empezar a activar muchísimo más el pique de pejerrey. Bueno, Eduardo, gracias a vos por visitarme, por estar siempre conmigo, siguiéndome. Y sí, estamos en principio de temporada, vos sabés que hace mucho calor, la pesca todavía no se define, vamos a decirlo claro, lógicamente que bueno, esto es minuto a minuto y semana a semana. Semana a semana, semana, exactamente. Entonces, pues, no queremos ni falsas expectativas, ni decirle una cosa por otra, sabés cómo trabajo. Así que bueno, hoy con 30 grados, mañana gente, 32 grados. Exacto, la gente que llame, vos le vas a contar cómo está el tema de la pesca.
Y bueno, este año anexamos todo el equipo de astillero Alem, todo línea Albatros 640, todos con motores 4 tiempos, todo línea 2223, así que, bueno, la gente lo que tiene que hacer es llamarse, servicio, comodidad, la tienen acá. Perfecto, un servicio de primer nivel, un servicio diferencial acá en Laguna La Picasa, acá junto al equipo de Fishing Excursion, de Hernán Fiorentino, y bueno, y todo tu grupo de guías que están todos equipados con las mismas embarcaciones. Así que bueno, gente, esperemos que hayan disfrutado del programa, que hayan disfrutado las imágenes. Agradecemos como siempre a Payo Argentina por facilitarme la indumentaria para hacer las notas y será hasta la próxima. En Laguna La Picasa podés contratar los servicios de excursiones de pesca embarcado. De Hernán Fiorentini y su staff de guías disponen de lanchas tracker totalmente equipadas. Celular de contacto 3382-447311. En Facebook, excursiones de pesca embarcado. En Laguna La Picasa, Pesquero El Amanecer, podés contratar los servicios de Luis Formaggio, Chino Pesca, experiencia y responsabilidad. Celular de contacto 2477-464200. En Facebook lo encontrás como Luis Formaggio, Pergamino Guía de Pesca. Mariano Pedrán te invita a pescar los grandes pejerreyes de Laguna La Picasa. Salidas diarias en embarcación tracker a las mejores zonas de pesca. Comunicate al 3465-539502, Instagram Flechas de Platas, Facebook Mariano Pedrán, página de Facebook Mariano Pesca Guiada. Hola amigos, bueno, queríamos mostrarles, ya estamos arrancando la temporada de pejerrey. Ya se vienen los grandes pejerreyes en el Río de la Plata, en las lagunas. Esperemos que tengamos un poco más de agua, así podemos disfrutar de esa pesca que es tan linda. Bueno, para arrancar la temporada queríamos mostrar de Shimano el combo ya clásico, porque ya tiene un par de años, el FX, que viene en la caña de 410, toda de grafito, de excelente calidad, pasadilos de óxido de aluminio. Ahí la vamos a abrir para el capuchón, obviamente, para que no se golpee, no se lastime. Vamos a sacar el capuchón. Sí, todos los tramos en Shimano siempre vienen numerados, entonces si hay que cambiarlo sabemos, hay reparación y sabemos qué tramo corresponde. Como decíamos, es de 410 y viene provista del reel Shimano FX, el C3000, que es un reel excelente, carretel metálico, manivela metálica, tres rulemanes, anti-reverse instantáneo en todas las posiciones, realmente un combo muy liviano, de muy, muy buena acción, una acción de punta muy buena, excelente, con un precio bárbaro, ¿sí? No se lo pierdan porque no hay mucha cantidad, sabemos que hay problemas con la importación, así que esperamos su consulta, no duerman. Esto viene obviamente provisto en su funda y una funda de transporte general para la caña y el reel. Así que bueno, nada, esperamos su consulta, envíos a todo el país, tarjeta de crédito como siempre, transferencias bancarias, así que esperamos su consulta. En Reconquista, provincia de Santa Fe, viví tu aventura de pesca junto a Cabañas La Amistad. Los mejores guías de pesca de la zona, alojamiento propio en cabañas en la isla, con un servicio totalmente completo. Comunicate al 3482-514065, Instagram cabanas-la-amistad, Facebook Cabañas La Amistad. Amigos, miren dónde estamos, Laguna, estamos haciendo Laguna temprano, reapertura temporada de Laguna, diríamos. Estamos en Laguna de Goizueta, aquí cerquita de Desarrollo. Bueno, tuvimos unos días aquí en nuestra zona de mucho frío, como ustedes saben, lo que fue sobre finales de febrero, 20 de febrero estamos más o menos.
tuvimos unos días de mucho frío. Bueno, esta laguna se activó, tuvo saliendo buen pescadito, así que dijimos con el ruso, vamos a probarla un poquito, para ir variando también un poquito con las imágenes que estábamos haciendo mucho mar. Así que bueno, 20 de febrero del 2023, estamos acá en Laguna de Buizueta para probarla y bueno, vamos a ver cómo encaramos esto. Bueno, acá estamos con el ruso, ¿cómo va, ruso? Buen día, gente, ¿cómo le va, Calafate? Vinimos hoy domingo de una escapadita para ver qué podemos mostrar de pejerrey. Un ratito, son las, como pueden ver, 11:15. Bien. Venimos a comer los bifecitos. Exacto, pasamos un día, está lindo, no hace calor y bueno, a ver si le podemos mostrar algo, que algo está saliendo. Bueno, ¿qué tenemos de carnada? Bueno, acá de José Rodríguez, plateada congelada. Está complicado para conseguir plateada viva. Se secaron mucho las lagunas, recién inicia la temporada, no hay gente que tenga plateada, hay que tratar de ubicar lugares y todo por el estilo, pero bueno, yo calculo que para la temporada va a haber. Bueno, muy buen estado está. Sí, está muy buena, tenemos anchoa del repunte, un magrú para tira, a ver qué podemos, a ver si probar las tres carnaditas. Bueno, dale, vamos a encarar, ¿línea de fondo? Línea de fondo, podemos levantarlo un poquito o nada más, pero para solivar un poco, con un kitipón. Bueno, le vamos a ir contando sobre el momento nomás, como diríamos. Bueno, acá tenemos la plateadita de José Rodríguez, Buchardo 1051, para los que quieren, de todos los tamaños. Está congelada, como dice el ruso, pero muy bien conservada. Y anchoita, que esta sí está congelada bien, del repunte pesca. Bueno, también tenemos un pedacito de magrú, como se ve ahí, que por ahí buscamos carnadas con también un poquito de olor, dado que, bueno, el agua en este momento está un poquito turbia, Así que bueno, aquí estamos, Laguna de Buizueta, ojalá que podamos tener algún pescado bueno, algún pejerrey bueno para mostrarles a ustedes, que esta laguna yo creo que esta temporada va a dar muy buen pescado. Primer pique, Ros. Primer pique, fue rapidito. ¿Eh? Fue rapidito, fue. Sí, fue rápido. No es tan bueno. Bueno, combativo, peleador, mira. Sí, a 25 metros lo acusaba lindo. Chiquitito. Mira qué pescadito. Y se robó, mira. Y se robó. No tuvo cargo siempre y se robó. Ahora sí, mirá qué lindo pescadito, Media hora hace que estamos acá, Nos pusimos a tomar mates y bueno, ya picaron dos, uno chiquito y este bueno que vean dar los 400 gramos, Espectacular. Vamos a proceder a devolverlo, Calafate. Vamos a devolver. Tirando con la caña, con la pata de arroz, buscando el grande, Y ahí viene, Buenísimo. Meté tu cachito dentro. Thank you.
dos anzuelos. Mirá. Los dos anzuelos, por las dudas. Mirá qué belleza. Hermoso, ¿eh? Es lo que vinimos acá, Ruso, Nos dijeron que estaban sacando pescado grande. Para que voy a vuelta. Nos dijeron que estaban sacando pescado grande y es cierto, ¿eh? Hermoso. Se comió los dos anzuelos. Los dos anzuelos, mirá. Acá voy a sacar uno. Este tenía anchoa. Y aquella una plateada. Anchoa y plateada comió, las dos cosas. Sí, espectacular. Espectacular. También lo vamos a devolver. La 710 gramos, El hermoso viñito. Muy bueno, muy bueno. Para el picadito. Mirá cómo lo devolvemos, para el picadito. Dale, ahí va. A ver cuánto hay entre perdida y pato. Prácticamente no hace falta el resto. Bueno, decime, Ruso, cómo va la cosa. Bueno, terrible los bifes que te dio Quique. De primera, ahí lo está filmando, vas a ver lo que es. Mirá lo que es eso. De primera. Me tocó de vuelta a mí. Fui el que menos pescó hasta ahora y bueno, vos venís bien. Estamos en la laguna de Goiceto, como vos dijiste. Buen pescado. Buen pescado tiene, muy buen pescado. Para el picadito va a salir terrible. Así que bueno, vamos a degustar los bifes ahora. Dale. Bueno, acá seguimos entonces en Laguna de Goizueta. Perdón, de lo que Quique Godoy, ahí en Ipute Irigoyen, 8.46. Perfecto, ahí está, Gracias, Quique, como siempre, buenos bifes. Bueno, muchachos, acá estamos, 20 de febrero es hoy. 20 de febrero, carnaval, fin de semana largo. Hoy es domingo, después está el lunes y martes feriado, haciendo esta pesquita aquí en Laguna de Goizueta, Cerquita de Tres Arroyos, una laguna que seguramente Este 2023 va a andar bien. Unas lagunas que se han secado mucho en esta zona. Se ha achicado esta laguna, como la vemos, con relación a lo que fue, a lo que era el año pasado y el anteaño. Pero está bien todavía, es una laguna de mucha hondura. Y El Arco Iris, tienda de alimentos, frutas y verduras, envíos a domicilio. Atendemos restaurantes y comercios, ventas por mayor y menor. Comunicate al teléfono 11 53 36 43 34 en Instagram el.arco.iris. A que no saben quién está acá, no contaban con mi astucia y acá lo preparamos. Hello, chicos, ¿cómo les va? ¿Vieron la remerita V? ¿Vieron que hecha por esta gente? Que si no pone auspicio no lo mostramos. No les muestro la espalda ni nada por el estilo. Gorrita, con todos los chiches. Cañita telescópica ideal para los chicos. Puntera maciza. Todos estos tramitos son huecos, 2 metros 10. Pasahilos de óxido de aluminio, largo 2.10. Pueden tirar tranquilamente un plomito de 40-50 gramos, manguito de goma eva, portarril de plástico con un poco de aluminio. El reel viene montado sobre dos rulemanes, dice acá, dos rulemanes, lo pueden leer bien, leanlo muy bien. Acá le mostramos nosotros todo, ponemos hoy Duki, lo vuelvo loco a la cámara, pero en fin. Pickup manual o automático, manija rebatible, ambidiestro. Escuchen, caña, reel, nylon, protector de pasahilos, plegado. Esto es un chiche brutal, sobre todo para los chicos, para que tengan su primer arma. Y como queremos que pesquen los chicos, 6.500 pesos. ¿Estamos? Vengan acá, contado, platita en mano, 6.500 pesos. Inexistente. Aprovechenlo.
en Lago Cochico, Guaminí, Complejo Los Tucanes. Bajada de lancha, alquiler de embarcaciones con o sin guía, camping, alquiler de cabañas, proveeduría. Comunicate al teléfono 029 23 65 40 62 en Facebook e Instagram Complejo Los Tucanes. Náutica Ríos, servicio general náutico, más de 30 años de experiencia en el mercado. Service oficial Yamaha y Evinrude ETEC. Mecánica de motores fuera de borda multimarca, escáner y service con certificado oficial. Instalaciones personalizadas, venta de embarcaciones y motores fuera de borda y repuestos, pulidos y mucho más. Náutica Ríos en Justa Lima 1453 Zárate. Comunícate al teléfono 3487-524945 en Instagram nauticarios-zárate. Y como es de mucha hondura y tiene todavía buen pescado. Acá no se ha muerto pescado en esta laguna, es para enfatizarlo. Y ya ven ustedes lo sanito que salió ese pejerrey. 710 gramos el más grande, 640 el otro que firmamos anterior. Bueno, no es gran cantidad la pesca, pero se está dando buenos portes. Pescado ruso va saliendo, tamaño mediano. Ahora empezó a mover un poquitito más. Le seguimos haciendo el aguante al mismo lugar, que no pensábamos cambiar, pero bueno, por lo menos está picando un poco más. Perfecto. Está chiquito, ¿no es? Lindo pescado. Llévalo para la foto ya. Te voy a volar porque no sale. Bueno, amigos, sigue picando, algo va saliendo, ¿no? Los pejerrey que agarramos hoy en la mañana, más grandecito. Ahora tamaño medio chicuelo. Bueno, les cuento que hay que probar, mire. Colorante naranja, lo que me funciona. Lo que mejor está funcionando ahora. Estoy acá al reparito y también estamos usando Ultra Bay,
Ultra Bay sabor a ajo, que lo puedes conseguir en cualquier casa de pesca de Nazareno Cajal. Bueno, funciona muy bien. Bueno, lo que le quería contar con esto, estoy molestando, ruso, y no, ahí salió el cuchillo. Lo que le quería contar con esto de que empezamos con plateadita, empezamos con algo de anchoa y algo de magrú, y coloreado naranja pareciera que anduviera un poco mejor. Hay que ir probando continuamente. El ruso está haciendo un tiro, el que más ha pescado ahora el ruso, se la ha dado toda la tarde bien, y hace un tiro de 80 metros. Si te quedas corto, te pasas de largo, no pica. Así que bueno, fíjese, se ve que hay una línea que el pescado está pasando por ahí, y poniendo la justa a esos metros funciona. Bueno, esto todo prueba y error, eso es lo que le quiero decir. Un día va a venir y va a picar tal vez con rojo, tal vez con color verde. Bueno, hoy funciona el naranja y por eso se lo mostraba, acá está. Naranjita, color naranjita. Tenemos anchoa, como le estabas contando vos, y ahora le vamos a poner del amarillo. Como pueden ver, amarillo a todos. Tenemos otro ruso. Tenemos otro. No sé qué grande es, pero. Viene levantando agua ya. Lindo, Bueno, ruso, algo salió también con devolución, pescamos hoy. Sí, la verdad que bastante pique tuvimos porque arrancamos flojito, pero después empezó a picar bastante. Devolvimos varios, los que pudimos salvar, lo van a ver en el video. Pero bueno, es para venir porque la laguna que mejor está rindiendo ahora acá en la zona, porque quedó muy poquito, y bueno, esperemos que le sirva las noticias que le llevamos. Ojalá que le sirva. Y bueno, levantamos algunos de los buenos que también nos quedamos para comer un buen pejerrey fresco, que estamos en todo. Pescado de 700 gramos, 500, después, bueno, chicos, salen bastante, están más gordos los chicos, pero se devuelven bastante, por suerte.